El elenco actuará en las comunas de San Gregorio, Porvenir, Punta Arenas y Puerto Natales entre los días 25 y 29 de abril. La última vez que el Ballet Folclórico Nacional vino a la zona fue para presentar su homenaje a Violeta Parra. Ahora vuelve para conmemorar los 100 años del natalicio de otra gran artista chilena, Margot Loyola. Jueves 25 en San Gregorio, el día viernes en Porvenir, sábado y domingo acá en Punta Arenas y el día lunes hizo su presentación en Puerto Natales. Va a ser una experiencia maravillosa porque ellos vienen haciendo un homenaje a Margot Loyola con sus cuecas y además traen otros cuadros artísticos como La Diablada, que va a ser muy interesante, también van a hacer clínicas como siempre, así que están todos cordialmente invitados. Recuerden acá en Punta Arenas el día sábado y día domingo para que puedan asistir, totalmente gratuita la invitación. Las funciones serán el jueves 25 a las 19.30 horas en el Gimnasio Municipal de San Gregorio y viernes 26 a las 20.30 horas en el Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir. En Punta Arenas habrá dos funciones el sábado a las 20 horas y el domingo a las 7 de la tarde en el gimnasio de la Confederación Deportiva. El lunes la gira terminará en Puerto Natales a las 20.30 horas en el Polideportivo Municipal.